Regresamos con todos ustedes al despertar de Michoacán. Y para Morelia, Michoacán y para el mundo, tenemos en el micrófono al doctor Víctor Gutiérrez Olivares. Y nos habla de nuestro entorno inmediato, pero también nos puede hablar de este mundo. Y sobre todo ahorita, hacía antes de su entrada, doctor, donde vimos el salvajismo con que mataron un bebé oso. ¿Eso qué indica? ¿Mentes asesinas? Buen día, doctor Víctor Gutiérrez. Pues buenos días. Ya hemos dicho que McDonald habla de una trilogía de los asesinos en serie, pero esto se aplica a cualquier persona con una personalidad sádica, una personalidad que es muy fácil ser explosiva, no tener límites, empatía y ser un asesino, en pocas palabras. ¿Cuáles son los tres elementos? Es seguir miccionando, orinándose después de los 11 años de edad. Durante todo el tiempo, los asesinos seriales en la adolescencia se seguían orinando después de los 10 años, ¿no? A pesar de que ya tiene que haber un control esfinteriano de vejiga aproximadamente a los 6 años de edad, ya está superada esta etapa, ellos siguen durante la adolescencia orinándose. El otro factor es la piromanía, es decir, las personas que les gusta incendiar las cosas. Por cierto, un fuerte abrazo a todos nuestros queridos amigos mal llamados tragafuegos, pero literalmente es lo que hacen. Sacrifican su propia vida, se tragan todo este humo tóxico que se despide de los objetos, muchas químicas y los plásticos que causan esa toxicidad, y ellos no les importa, van, apagan los fuegos, y desgraciadamente se les ha utilizado, porque esa es la palabra, también para disuadir manifestaciones en algunos lugares o en algunas ocasiones. Sin embargo, siempre se le ha tenido en alta estima a estos grandes que se distinguen por acudir al llamado de auxilio, no solamente cuando hay fuego, sino cuando hay inundaciones, cuando está en peligro. Cualquier tipo de emergencia, siempre los bomberos van por delante. Desgraciadamente, son equipos obsoletos que en su mayoría son regalados por cuerpos de voluntarios en los Estados Unidos, porque desgraciadamente muchos de los bomberos funcionan como gente... como dice ahorita, no tienen un sueldo, es decir, ellos van, trabajan por gusto, cooperando con la sociedad, son voluntarios. Voluntarios. La palabra. Sí. Entonces, no tienen equipos, de sus propios dineros ellos tienen que estar adquiriendo algunos elementos, pasando hambre, de todo. Es el una de las personas más descuidadas. Se dijo en esta ocasión, como cada vez que es día de los bomberos, que se les iba a dotar de uniformes y al parecer ya darles un salario. Esperemos que ese salario sea digno y que en su programa, querido don Melchor, se dé un seguimiento que ahora se les cumpla, porque año con año, desde hace décadas, ha sido una de las personas más descuidadas. Hace poco murió también el comandante de los bomberos, no recuerdo qué clave tenía, por lo regular se le llama Vulcanos al mero jefe, y bueno. Entonces, otro elemento decía de los asesinos en serie,
pero igual es cualquier tipo de asesino que haya demostrado total perversidad, falta de empatía y tenga asesinatos recurrentes, porque no es lo mismo un asesino común, vamos a llamarlo así, que un asesino en serie y que un asesino múltiple, multitudinario. Hago un poco la aclaración. El asesino común, vamos a llamarle así, es aquel que en un estado de violencia, por no tener control de impulsos, ante una discusión banal, sea con quien sea, hijos, esposa, amigos o en la calle, porque alguien le aventó el carro, porque lo insultaron, porque lo que usted guste y mande, que vamos a decir que no haya una situación que haya meritado volcar tanta violencia hasta quitar la vida, como hay un video que le voy a hacer llegar, es unas personas que se supone discutieron la persona que cae al piso de rodilla, es una persona, digamos, muy alta y obesa. Entonces está sobre sus cuatro puntos, es decir, las rodillas y las palmas de la mano sobre el piso, como reponiéndose de algún golpe a algo. Y llega un sujeto vestido con ropa deportiva con el que se supone ya tuvieron alguna diferencia y con un arma blanca larga le empieza a enterrar esta arma blanca en la nuca y al momento de sentir eso el cuerpo se voltea y lo empieza a apuñalar en la cara con esa arma muy larga. Bastantes, hasta se oye cómo el arma pega en lo que ya es la humanidad del cráneo. Imagínense la fuerza para entrar en esta alguna parte de la cara, y hasta tiene que sacar el puñal, se ve cómo es difícil sacarlo de nuevo y lo vuelve a arremeter con puñaladas. Ese, digamos, es un asesino común. Pero no sabemos, al momento que vimos tanta furia, si esta persona sería la primera vez que mata. Yo quiero creer que no, por el alta violencia que tuvo. Pero bueno, así hemos visto diferentes hechos, don Melchor, en el que algunas personas no controlan los impulsos y pueden cegar la vida de otros. El asesino serial tiene la particularidad que busca a su víctima buscando un rasgo específico. Puede ser la raza étnica, puede ser el color de piel, estatura, los ojos, las manos, cualquier elemento que para él le recuerde alguna situación muy específica puede hacer que los prive de la vida. Entonces, a lo mejor tiene algún trauma esa persona y va a buscar en su víctima alguna mujer, vamos a creer, que lo traicionó, y entonces va a irse sobre todas las mujeres que encuentre, pero con la particularidad que estas mujeres se parezcan a la persona que él se siente ofendido, la persona que le haya robado, cualquier cosa. Le acabo de enviar el video, si se lo manda a su productor, no sé, yo es demasiado violento el video, tenía que analizarlo, porque a lo mejor hasta les pueden cerrar su espacio por la alta violencia del video, dura 12 segundos, pero es muy interesante. Bueno, entonces ese asesino serial,
vuelvo a repetir, busca alguna persona con la que él cree que se le dañó. La misma madre. Puede ser que él era muy coaccionado por la madre, entonces va a buscar mujeres que se le parezcan a la madre en lo físico, en la edad, en la forma de hablar, etcétera. Entonces se empiezan a asesinar de forma serial. Eso quiere decir que las víctimas van a guardar la misma relación, aunque sea en diferentes tiempos, porque hay asesinos seriales que en un tiempo son muy constantes, de repente paran y luego vuelven a asesinar. Un ejemplo del asesino serial más famoso que hay es Jack the Stripper, o Jack el Destripador, allá en Londres, que asesinaba a prostitutas. Les abría el estómago, sacaba las vísceras y con la sangre de las víctimas escribía Jack the Stripper. Él un tiempo tuvo varios homicidios, de repente paró. No se sabe si fue apresado, que obvio que nunca supieron que a lo mejor él era el asesino. Se cree que era una persona que tenía conocimientos en medicina por la forma peculiar de manejar el escalpel o el bisturí, los cortes perfectos, o alguna persona ayudante de anfiteatro. Pocos se van porque fueron carniceros. Tenía que ser una persona especializada en poder diseccionar cuerpos. Entonces hay veces que los asesinos seriales seguido aparecen víctimas. Por lo regular los dejan en una misma zona, por lo regular, no siempre, pero siempre tienen una particularidad en que se parecen las víctimas, o puras güeras, puras morenas, puras bajitas, puras con rasgos indígenas, entre otras. Entonces, ese es el asesino serial. Y les digo, hay veces que desaparecen, sea porque a lo mejor enfermaron o murieron o estuvieron retenidos en una cárcel sin saber que tenían ahí un asesino serial, y cuando salen se recuperan la salud o lo que sea, vuelven a cometer los mismos crímenes, y por eso se da uno cuenta que esas víctimas son de X asesino, que empiezan a ponerle un nombre que hoy en los juicios se conoce como la noticia criminal. Por ejemplo, si las encuentran en un río, a la mayoría de las víctimas le van a poner el asesino del río, ¿no? Entonces, ese es un asesino serial. Un asesino múltiple es como el que asesinó en Prados Verdes a su familia, porque mata a más de una persona en el mismo momento, en el mismo lugar. Así hemos visto que en los Estados Unidos, seguido, algunas personas con algunos problemas de personalidad han llegado a centros comerciales y empiezan a asesinar. Algunos se van por cuestiones étnicas, con esta situación que se da mucho en los Estados Unidos de odio a la gente de tez negra. Entonces matan a pura persona de tez negra, o matan a inmigrantes, entre otras. O sea, en Estados Unidos hay un gran problema de salud mental. Aquí también los tenemos. Aquí recordemos que tuvimos a uno de los primeros asesinos seriales, que fue el chalequero. Recuerde que él hasta iba a los burdeles y él asesinaba enterrando el puñal en la parte de la nuca y después giraba el cuchillo para degollar. Es la forma en que se mata a los borregos. Por eso también se le puso el borreguero, porque con esta forma de asesinar es muy fácil, entra en esta parte de las vértebras, en la parte trasera de la cabeza, y se va hacia el cuello, y entonces asesinaba. Se le conoció también como el chalequero, le digo, y entonces él mataba muchas prostitutas y llegaba, y si no tenían relaciones con él, de todas maneras las iba a matar, y muchas pues sabían y le pedían que
iba a acceder a tener toda la relación sexual, pero por favor no les quitara la vida. Sin embargo, él asesinó a muchas personas. Él se puede considerar como un asesino múltiple, pero también entra en la categoría de asesino serial porque mataba prostitutas. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque también en México tenemos en este libro de Ricardo Hahn, de 100 asesinos seriales en México, la muestra de que también tenemos gente que no tiene estos límites, no tiene la empatía. Entonces, me regreso. El asesino múltiple, en un lugar específico y al mismo tiempo, mata a varias personas. Entonces, ya distinguimos entre un asesino común, un asesino serial y un asesino múltiple. Entonces, estamos hablando que Marshall McDonald nos habla de tres elementos en el que nosotros podemos identificar a un asesino serial. O, como yo llamo, una persona que asesina, tiene los elementos de enuresis, piromanía, que le gusta incendiar, y el tercero, y no menos importante, porque aquí no importa el orden. El orden de los factores, se dice, no altera el producto. El tercero es maltrato hacia los animales. Una persona que se identifica que durante su infancia le gustaba quitarle las patas a las ranas, prender, ponerles fuego a los gatos, a los perros, dañarlos, a cualquier animal, en lo sucesivo va a ser una persona altamente peligrosa, porque tendríamos ahí la génesis del crimen. No iba a hablar de eso hoy, pero sin embargo creo importante hacerlo. El día de ayer vimos que por primera vez en Querétaro se da una sentencia por 10 años a una persona que envenenó a unos perros que eran perros rescatistas. Aquí no es si eran rescatistas o no. Recordemos que hay personas, no recuerdo ahorita el nombre del perrito, que la persona lo macheteó que porque estaba ladrando. Aquí en Michoacán hay una alta violencia de gente hacia los animales. El daño desde dejarlos en una azotea con el calor inclemente, sin ningún tipo de techo, las patas se les queman por el calor de los techos, llueve, se mojan, pues no los dejan sin tragar. Entonces esas personas, ahí tenemos la génesis del crimen. Los taurinos no han tenido elementos que demuestren que es un acto dantesco, un acto dañino que promueve la violencia, porque la fascinación de ese espectáculo tan cruel es ver cómo toro que criaron, que ellos dicen que lo alimentaron y en grandes campos, que lo lleven a la arena a meterle una espada y antes de ello meterle estocadas. Usted sabe que antes de que salga el ruedo lo encierran en esta parte oscura y le dan piquetes o lo que conocen como el picador para que el toro empiece a ponerse bravo. Y en este túnel que corre, pues sale, digamos, todo deslampareado, todo desorientado, y sale a esa luz ya desorientado con un tipo que le empieza a mostrar el capote y a querer jugar con este toro. Después, para crear más dolor, le empiezan a poner banderillas, estarlo picando y picando, para posteriormente, según muy héroe, el espectáculo de esto de los toros, con una espada, atravesarlo en un punto específico. ¿Que no sufren? Caramba, entonces, ¿por qué se quejan cuando un torero, el toro como defensa, lo embiste y le quita la vida? No es que nosotros nos alegremos, pero nadie tiene el derecho de cegar la vida
de otro ser vivo. No sé si haya alguna pregunta, don Melchor. Sí, doctor, mire, regreso un poquito. Quizás no haya visto el video. Primero, festejo que tengan ya en la cárcel y a esta persona y tenga que pagar por ese matar a los animalitos en Querétaro, por los perros. Pero lo que vimos ayer, cuando un bebé osito de 4 meses baja a beber agua a un pueblo y la gente del municipio de Castaños, Coahuila, lo agarra, lo amarra, lo palea, lo pega, lo mata, lo asfixia, y está la policía enfrente viendo esa escena como usted la registra, o como nos dice la escena de los toros, así estaban estos idiotas, ¿verdad?, haciendo eso con ese pobre bebé oso. Esto dio margen que solamente a través de las redes sociales la Procuraduría lo viera, y ojalá que el gobernador, que también ya vio esta, con qué saña mataron a ese animalito, pues metan y refundan en la cárcel a estas gentes, porque si así como agarraron a este animalito, agarran a un ser humano, imagínense, que también muestran su cobardía. Perdón, ya me estoy extendiendo, muestran su cobardía, porque si tuvieran un agente con una metralleta en mano, yo creo que esos carajos se zurraban en los calzones, me refiero a los que están matando al osito, se zurraban en los calzones los desgraciados, porque eso es lo que tienen también estas gentes, que son cobardes, ¿sí? Es con respecto a eso, no sé, no lo había visto, yo voy a ver su video. Y lo otro, recuerdo al comandante de bomberos Ignacio Bravo Valor, al comandante Carlos Roberto Maldonado, y le comento que sí se ha estado luchando porque la ley de bomberos en el Congreso del Estado les dé certeza a ellos y a sus familias, porque ellos salen sin saber si van a regresar o no. Ellos están trabajando las 24 horas de todo el año, ¿sí? Están al pendiente de nosotros, y nosotros, la sociedad, no hemos estado al pendiente de los bomberos. Con eso yo le cierro mi comentario, doctor Víctor. Pues muy ilustrativo, don Melchor. Esperemos que por fin se le haga justicia a ellos, que son héroes, literalmente, que nunca han sido reconocidos ni lo esperan. Pero tienen familia, don Melchor. Sí. Tienen hijos que mantener, tienen esposa, tienen actividades, y no es posible, de verdad, eso sí es un acto de autoridad tan lamentable que se tiene hacia siempre los hombres de buena fe, los hombres que ayudan. Entonces, pues, esperemos, y como dije, nuestro gran reconocimiento, y bueno, sí, como usted dijo, la autoridad, por otro lado, debe actuar contra cualquier persona. Ya hay una ley contra el maltrato a los animales. Entonces, que esto no quede ahí como anecdotario, como una ley, que se actúe con todo, con toda la fuerza de la ley, porque vuelvo a decirlo, animal viene de animus, es decir, de aquel ser que tiene vida. Entonces, nosotros somos seres humanos que nos anima el alma, por eso podemos pensar, racionalizar, ser empáticos, tenemos vida. Pero un animal también hemos visto que tienen el acercamiento a los humanos, a pesar de que se les castiga, a pesar de todo, ellos están ahí, son nobles, ellos no saben de raza, de credos, de estatus social. Ellos aman a quien los ama, y a pesar de todo, aunque no se les ame, ellos nos acompañan. Pues hasta nuestra próxima intervención de ese comentario, don Melchor. Buen día. Muy buen día, doctor Víctor Gutiérrez Olivares. Que Dios los socorra con salud y sigamos gozando de este mundo. Gracias, muy amable, bonito miércoles. Hasta luego.